Esto que ven aquí es un tubo que lleva roto bien cerca de mi casa hace 3 meses y todavía no lo han venido a arreglar. Lo hemos reportado ya 4 veces. 4. Sigue botando agua. Esa agua lleva saliendo de ahí 3 meses. Todo hacia allá. Todo esto que está aquí está repleto de agua. Para pasar es imposible. Horrible. Si alguien sabe de qué forma yo lo puedo reportar y que lo arreglen, por favor, dejad en los comentarios abajo de este video. ¿Qué venimos a buscar aquí? Maquillaje. Maquillaje. Es momento. Es tiempo. Venimos a buscar algo muy importante a la farmacia. Y no es maquillaje. Ok, cojamos una que sea la más barata. Tenemos una pelea y es que no sabemos cuál coger porque están bien caras. Yo quiero coger 3. Una y, de 3 para aquí. Y esta porque está más barata. Y esta que es la marca Walgreens, está a 9 pesos. Esta es la que nos vamos a llevar. Venga, peña, vamos, gente. Estúpido. Hay alguien como que tiene antojo. ¿Qué antojo? Son antojos, mi amor. ¿Estás segura? Yo te compro lo que tú quieras. Si son antojos, yo te compro lo que tú quieras. Déjame. Ella dice que no tiene antojo, pero enseña los dulces. ¿Qué dulces son? Déjame. Mira para allá. Hecho, esos dulces, esos son antojos. Yo creo que está preñada esta. Tiene antojo, mira. Esos dulces, tú los compras menos que sean antojos. Claro que no. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. Tú te prestas. Mira, mira lo que compramos, mira lo que compramos, mira. No, para nada. Yo le digo que sí, ahí dice que no. Ya te voy a decir. Yo creo que sí. Yo creo que el pajarito encontró el nido. Díselo a todo el mundo, canto estúpido. Es un secreto entre ella y yo. Mira. ¿No quieres un vino? No puedes, que tú estás preñada. Chicas, les tengo una pregunta. Los dulces que mamá compró, ¿a ustedes les gustaron? Sí. Adriana se comió casi la mitad. ¿Ustedes no creen que esos dulces son como que antojos de mamá? No, que no. Mamá se dio cuenta que yo existía en su vida, así que por eso compró los chocolates. Verificaremos ahorita. Llegamos a casa. Me hace falta tomarme un cafecito. Yo no sé si ustedes son iguales que yo, que como que ciertos puntos del día tiene que tomarte un cafecito. ¿Seré yo el único? Aquí estamos. Estamos al final de este video donde vamos a publicar el resultado. Bueno, lo que no lo hemos ni abierto. El resultado que quede. Hemos decidido hacer primero esta prueba porque creo que es la más fácil, la más rápida y la más económica. Yo voy a decir por qué. Porque se supone que usted vaya a hacer un conteo, o sea, ese es el trato. Yo la realidad pienso que no. Yo estoy casi segura que no estoy embarazada, pero todavía me dan náusea, que los olores de la casa, yo digo que la casa apesta, me paso abriendo ventanas. Como que de momento uno se asusta. Y pues decidimos. Pero es que yo soy la que se va a hacer. Por eso decidimos que te ibas a hacer la duda. Entonces, como siempre tengo náuseas, pues no estoy casi comiendo, no me da hambre. Y pues dije, pues contra, si cabe la posibilidad. Así que vamos a salir de duda en el día de hoy si Leira está o no embarazada con esta prueba. Quería decir algo porque muchas personas nos escribieron. El blog pasado duraba 11 minutos y muchas personas se quejaron de que, ah, después que me chupé los 11 minutos, nunca dijeron nada si de verdad estaba en efecto o no embarazada. Así, porque es que en verdad no podemos hacer como que porque no son... chequearme yo misma. Exacto. Así que prometo que este video no va a durar más de 5 minutos. Para que no haya problema, no va a pasar los 5 minutos. Dice que en 2 minutos ya está el resultado. Sí, pero aquí los 2 minutos. Yo creo que sí, Leira está embarazada. Porque soy el esposo de ella y conozco a Leira de hace más de 15 años atrás. Y las 2 veces que ha estado encinta, pues se ha comportado de esta misma manera. Por lo que yo creo que pues se escapó un soldadito. Se escapó un soldadito y llega. ¿Usted recuerda? Yo creo que ¿cuándo fue la última vez que compramos una prueba de embarazo? Con Adriana. Fue hace más de 10 años, 8 años atrás. 8. O sea que ya yo ni me acuerdo. Para Jireli yo me hice como 3. Ok, hasta ahora está sin usarse. Mira, por tu culpa en la calle me la pasan preguntándome si estoy embarazada. Así que Leira, haga lo suyo. Por favor, Leira se va y regresa rapidito. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a tapar la cámara y cuando destapa otra vez, pues ya estamos aquí. Ok. Quiero decir que este nene se metió al baño conmigo. Supervisé todo. Me quitó la prueba y llegó volviendo acá a poner la boca abajo. Está boca abajo. Queremos descubrir si estamos esperando un bebé o no junto con ustedes. Y queremos como que sea lo más real posible, ¿verdad? Porque de eso se trata. A la cuenta de 3, la voy a levantar. Lo que hice fue que nos están viendo fuera de foco ahora, pero cuando levante la prueba va a estar aquí y se va a ver enfocada, ¿ves? A la 1, a las 2. Dale. 1, 2, 3.